Procede en prisión domiciliaria al represor Miguel Echecolás. Recordemos que el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata concedió el arresto domiciliario a Echecolás, condenado a 4 cadenas perpetuas por delitos de lesa humanidad y genocidio durante la dictadura cívico-militar entre los años 1976 y 1983. Para ampliar la información acerca de este tema, tenemos en línea a la periodista argentina y amiga de esta casa, Estela Caloni. Bienvenida a la Radio del Sur, un gusto saludarle, Estela. Sí, ¿cómo están ustedes? Bueno, rápidamente quería decirles que lamentablemente esto viene a partir de que ya había empezado a aparecer en el diario conservador de la derecha, ultraderecha del país, La Nación, una serie de artículos diciendo que, bueno, que hay una reconciliación. Digo, costó muchos años lograr lo mínimo de justicia, porque ninguno de estos condenados, como Miguel Echecolás, que era en la provincia de Buenos Aires, fue una de las figuras más siniestras, con más crímenes de lesa humanidad pasaron por sus manos, y además desde la cárcel se comprobó que él seguía organizando y que tiene que ver con el secuestro en democracia de Jorge Julio López, que era uno de los testigos de los crímenes de Echecolás. Esto en el 2006, lo secuestraron, desapareció, nunca más se lo encontró. Es decir, que aún en este periodo histórico sí continuaba manejando los peores elementos de la Policía Federal. Pero esto está indicando la nueva política de derechos humanos del gobierno del presidente Mauricio Macri, que prácticamente destruyó un montón de los programas que ya estaban en marcha. Y hay una posición de impedir los juicios, sobre todo los juicios a jueces, los juicios a empresarios que tuvieran que ver con la dictadura, y terminar con la prisión de los militares. Amparados en que, bueno, tienen muchos años, pero la única, jamás ninguno de ellos tuvo un gesto de arrepentimiento, de decir, bueno, yo lo hice, ¿dónde están los cuerpos? ¿Qué se hizo con todos los desaparecidos? Ninguno ha hablado. Entonces, frente a esta situación, hubo unas grandes marchas en los últimos días, pero, por supuesto, hay una orden, y como ustedes saben que una buena parte de la justicia está trabajando de acuerdo con el gobierno actual, y persiguiendo a testigos, hay persecución a víctimas en el noroeste del país. Estos últimos días hubo un juicio que terminó en el norte de Argentina, en la zona que ocupan Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, todo lo que es el noroeste, hay persecución a testigos y víctimas, y entonces hemos caído en una situación muy grave, muy grave. Y así como esta situación es la destrucción de la cantidad de programas que había sobre derechos humanos y el paso de los archivos y documentos a manos, por ejemplo, de un secretario de Derechos Humanos que se llama Claudio Abruj, que es un hombre ligado con la ultraderecha de los sectores judíos aquí, la delegación de asociaciones israelitas argentinas, DAIA, y ya se ha perdido esto que estaba en manos de los organismos de derechos humanos, lamentablemente. Es decir, que se ha cedido, se está cediendo, están destruyendo toda la política de derechos humanos, de memoria y justicia y verdad que se construyó durante todo este periodo histórico de los 12 años de gobierno de kirchnerista. Bien, ¿cómo entender entonces, Estela, que todos estos, por llamarle así, beneficios han sido durante el actual gobierno de Argentina? Recordemos que durante la gestión de los gobiernos kirchneristas, pues se luchó contra todas estas políticas de este actual gobierno argentino. Lo que era en respuesta a la lucha de los organismos de derechos humanos de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y todo. Es lo mismo que los documentos que se entregaron en los últimos Barack Obama de Estados Unidos al presidente Macri, cuando el presidente Macri consideraba los derechos humanos como un curro, es decir, entre comillas, como un negocio, ¿no? Entonces,
Entonces, esto fue muy fuerte y de alguna manera nosotros estamos viviendo la destrucción, no solo de programas sociales en el país, programas económicos, una destrucción nacional de la nación en sí, en todos los sectores, como apertura de las importaciones, destrucción de la producción local. Todo esto está sucediendo, pero lo gravísimo, gravísimo es que esto, que nos había colocado en el primer lugar del mundo como defensores de los derechos humanos, ahora nos ha llevado a un infierno que parece típico de una dictadura militar. Y la otra cosa que quiero decir, que los documentos que entregó Obama Macri son documentos bastante irrelevantes, con muchos bombos y platillos, pero quedan algunos datos de los cuales ya se conocían muchos, y que estos documentos debieran haberlo entregado abuelas y madres de Plaza de Mayo, que son los que habían pedido. La misma Estela de Carlotto, de Abuela de Plaza de Mayo, advirtió que son documentos irrelevantes, son cartas de la embajada, pero son cosas que uno conocía. De manera que lo que yo quiero decir para concluir con esta idea es que lamentablemente están intentando destruir toda la política de derechos humanos que nos había permitido la mínima justicia, ya que ninguno de estos personajes siniestros que mataron, secuestraron, torturaron, arrojaron gente al mar, puede ser castigado ahora por lo menos con la mínima cosa, la justicia, no con justicia por mano propia ni venganza, justicia. Y en nombre de no sé qué figura de reconciliatoria, que el señor Macri ha dicho en los últimos tiempos que no tenía ni idea de cuántos desaparecidos había, y es cierto, porque no tiene idea de nada que se tenga relación con los derechos humanos, porque sus empresas fueron muy favorecidas por la dictadura militar. Por lo tanto, es una denuncia que hacemos, es el intento de destrucción de uno de los logros más grandes que había logrado nuestro país en los últimos años. Bien, quisiéramos entonces recordarle a nuestra audiencia de la Radio del Sur que conversamos con la periodista argentina Estela Caloni. Quisiéramos cambiar un poco de tema y Yo tendría que dejarlas porque me ha llegado una gente en este momento, pero una última pregunta, si quieres, porque no puedo seguir hablando porque está la gente esperándome aquí. Bien, quisiéramos entonces es conocer la importancia del anual en el contexto geopolítico mundial, Estela. ¿De la? Del anual. Ajá. Nosotros estamos en un momento histórico en que se están destruyendo todo lo que es el proceso de integración, también como ustedes saben. Estamos resistiendo en lo posible al exterminio del mercado común del sur, de todo lo que fue en nuestros países, de todo lo que llevó al proceso de integración en la región. Entonces, creo que también es el momento de que los países, los pueblos, los sectores sindicales, estudiantiles de todo el continente se unan para defender todos los proyectos que habían avanzado en nuestro continente en estos últimos 12 años. Entonces necesitamos apoyarnos mutuamente en esta construcción y en los proyectos que intentan salvar todo lo recogido en los últimos tiempos. Hay gobiernos que están cumpliendo con el proyecto, pero son pocos, entonces necesitamos que esto pase a otra, que tomemos los pueblos el camino que va a ayudar a todos estos proyectos.